Esto es un smartphone. Un smartphone. Ya no, nadie fabrica linternas, se ha digitalizado la linterna, se han digitalizado el GPS y de hecho todo lo que se mete en el móvil se digitaliza y va exponencialmente. Se siguen metiendo cosas dentro del móvil. Se mete la casa, se mete la salud, todo lo que se mete aquí termina revolucionándose a toda piña. De hecho, fijaros, estos dos dices, ¡ay, qué majos! Bueno, estos dos majos, estén donde estén, en cualquier parte del mundo, tienen mejor capacidad de comunicación y de forma más instantánea que el presidente de Estados Unidos hace 15 años. Bueno, tampoco hacía falta mucha más... me voy a callar. Es curioso porque todo lo que se ha digitalizado, todo lo que dijo que se iba a digitalizar, ha transformado radicalmente. Internet vais a tener y vais a responder correos electrónicos. El del BlackBerry decía, ni de coña, ni de coña, nadie va a escribir en un cristalito. Ni de coña. ¿Dónde está BlackBerry? Además, el 50% de los móviles de este planeta eran Nokia. ¿Quién tiene de aquí un Nokia? Se ha digitalizado el sonido. ¿El sonido? ¿Por qué? Porque, bueno, empezó el analógico, se cambió al cassette. De esto debéis tener en casa. De hecho, si tú buscas ahora, os voy a poner un reto. Llegas a casa y dices, voy a ver esto que me ha contado el Sirven. Llegas, buscas y veréis como alucinantemente no es tan antiguo. Porque seguro en la etiqueta pondrá verano 2007. Lentas. Lo has cagado porque si no estás preparado para el modelo de negocio, estás fuera. De hecho, ¿qué ocurre con lo que se digitaliza? Que además la experiencia nos dice que lo que era un producto termina transformándose en un servicio. Todo lo que se digitaliza termina siendo un servicio. Fijaros, esto es bueno, lo típico, lo que queda de una compañía que se llamaba Kodak. 125 años de historia a la mierda. ¿Por qué? Porque se digitaliza y los tíos no creen que esto les vaya a afectar. No, yo me voy a jubilar. No, te despidieron antes. De hecho, fijaros qué curioso el Blockbuster. ¿Os acordáis de esto? Es alucinante. Hace 10 años en Madrid había 9.600 videoclubs. 9.600. Ahora hay 8. De hecho, todo ha cambiado radicalmente. ¿Quién se compra de aquí? Una enciclopedia. Pues había gente que vivía de vender esto. ¿Por qué? Porque la historia se ha digitalizado y se siguen digitalizando cosas. De hecho, el WhatsApp, oye, mola, genial, todo el mundo súper divertido el WhatsApp. Pero claro, es que a los operadores les hizo perder el primer año 500 millones de euros en España. Ojo, ¿sabéis desde que WhatsApp permite hacer llamadas, 130.000 locutorios en el mundo se han cerrado? 130.000. Pero es que cambia toda la bestia. Las redes sociales. Antes ibas a un restaurante y tenías que buscar a ver si era bueno una película tal. ¿Os acordáis? Esto, los críticos. Ahora crítico es todo el mundo. De hecho, sales de un restaurante, te han dado algo así tal y dices, se van a cagar. ¡Claro! Esto es lo que pasa actualmente. Y viene, bueno, a los bancos les va a caer la del pulpo. Esto va a cambiar radicalmente. Y encima llegan compañías brutales, nuevas, que hace 6 años... no existían. Estos han metido en el móvil el alquiler de la casa. A vosotros os dicen hace 10 años que vais a alquilar la casa a un extraño y decís, sí, hombre. Claro, de hecho, estos encima se reinventan. Son empresas que se reciclan a toda piña. Estos se van a convertir en agencia de viajes. Amazon está produciendo en Estados Unidos que más de 400 centros comerciales se hayan cerrado y 100 de ellos los ha vuelto a comprar Amazon. Para hacer centros de logística, los juguetes, todo está cambiando a una velocidad brutal. Pensar que incluso, por ejemplo, el transporte, hoy huelga de taxistas, no, tal. Pero esto es simplemente porque se ha digitalizado y hay gente que no quiere que esto se digitalice. Pero esto ya ha pasado otras veces. De hecho, fijaros qué curioso, suena este tío. Este tío suena no por el coche, este suena realmente, yo lo sé, porque tenía el primer smartwatch que visteis, ¿eh? ¿Os acordáis? Kid, ven a por mí. Vale, pues el kit ven a por mí, esto ya existe, una empresa americana, ojo, que para hacer el coche autónomo, el coche inteligente, no ha sido ninguna compañía europea, ha tenido que llegar una compañía americana que además es completamente casi nueva, que encima se dedica a la energía, o sea, todos estos cambios están llegando a una velocidad salvaje. Esta frase me encanta. Oye, hay gente que no le molan los cambios, pero si la alternativa es desaparecer, pues más vale que te los vayas cogiendo. De hecho, fijaros que todo esto es gracias a la inteligencia artificial, una de las cosas más exponenciales que tenemos. De hecho, los mayores expertos en transporte hace 10 años decían ni de coña va a llegar el coche autónomo. Pero es que lo que no tenían era ni idea de inteligencia artificial. ¿Os suena Waymo alguno de aquí? Pues vale 70 billones, ¿eh? Si no suena, ¿sabéis quién es? Es la empresa, es el Android de los coches. ¿Por qué va a llegar el coche autónomo muy rápido? Porque Google, ¿qué puede pasar si lo regala igual que hizo con Android?
porque esto va a ser imparable. Porque claro, un coche que va solo con un sistema operativo que te regalan, una muy buena frase de Google: tú haz el hierro que yo le pongo el software. Fijaros qué curioso, esto es lo que va a pasar en los coches, esto que vamos a poder tener dentro, porque claro, si el coche conduce solo, tú estarás ahí, o durmiendo, o comprando, pero desde luego puedes estar comprando, y si estás comprando tendrás publicidad. Y claro, esto, si hay motores, esto se ha convertido en una carrera. ¿Alguien dentro de 10 años va a necesitar sacarse el carnet de conducir? Estos tíos, nadie les ha dicho que su enemigo no es Uber, no es Cabify, su enemigo es Google, Mercedes, porque en esta carrera ya están todos. Fijaros qué curioso, conductor de autobús, pero un humano conduciendo uno. Uf, y si camioneros cabreados. No, esto va a cambiar radicalmente, porque el camión, el coste del transporte, un valor muy importante, es las personas, y las puedo eliminar. Y de hecho es mucho más seguro. Un coche eléctrico tiene 20 piezas móviles. Un coche normal tiene 2.000. Un coche eléctrico se abriría 1.300 veces menos. No sufre accidentes, es un coche autónomo, con lo cual talleres, alguien que fabricaba... Estos que van a dirigir dentro de 10 años. La cantidad de gente que va a desaparecer, y sobre todo por una cosa muy sencilla. 1,3 millones de muertos al año, 94% fallo humano. Fijaros la cifra, es brutal, es como si cada hora se estrellara un 737 entero y murieran todos, cada hora, durante un año. Así que si puedes eliminar esto, pues desde luego, compañías de seguros, ¿alguien de compañía de seguros aquí? Cualquier cosa que sea peligrosa, cualquier cosa que sea aburrida o cualquier cosa que sea sucia o no la quiera hacer nadie, señores, las va a hacer una máquina. La digitalización del ADN se produjo hace 17 años. 17 años costó varios miles de millones hacer el primer ADN digital. ¿Sabéis lo que significa? Que todo lo que somos está en un disco duro. Hace 14 años costaba $1 millón. Hace 7 años costaba $90,000. Hoy cuesta 45 por el Black Monday. Y de hecho, está previsto que dentro de 3 años cueste un solo dólar. Con lo cual, yo hace un año, ¿por qué me interesé en la genética? Esto hay que ser apasionadamente curioso. Yo me tocó dar una conferencia con Wozniak. Este es el fundador de Apple, el fundador de Twitter, y este no lo conocía nadie. De hecho, este hablaba de genética, el mayor experto en genética y biogenética sintética. George Church iba a hablar de clonar un neandertal. Nadie va a ver en una silla de ruedas dentro de 100 años. Los vamos a tener que curar a la gente. De hecho, ¿alguien de aquí conoce CRISPR? Muy bien. Es ni más ni menos que el Word o la Excel del ADN. Es decir, vamos a poder editar la información del ADN. Y vamos a poder hacer, por ejemplo... En Estados Unidos ya están haciendo vacas sin cuernos. Es decir, tú miras en el ADN y con CRISPR dices, ¿sabes dónde está la información del cuerno? Aquí. Y lo quitas y tienes vacas sin cuernos. Y esto también va a cambiar, porque está cambiando la alimentación, va a cambiar los cultivos, va a cambiar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y da la casualidad de que Monsanto ha sido comprado por Bayer por 50.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque estos tíos tienen la licencia patente de unas de la edición CRISPR. Dentro de 10 años estarán muriendo las mismas personas de cáncer que probablemente hoy mueren de SIDA. ¿Cuántos mueren de SIDA hoy? ¿Cuántos morían hace 15 años? El tratamiento será diferente, pero os aseguro que el futuro es apasionante. ¿Quién de aquí, fíjate, dirás dentro de 20 años, oye, una cremita para tal, quitarme las arrugas? No, 20 años menos, quítamelos, déjate. Ni laboratorios farmacéuticos, ni laboratorios de... Todo esto va a desaparecer. De hecho, ahora mismo el mejor médico, el mejor pronóstico contra el cáncer es una máquina, es una inteligencia artificial. De hecho, fijaros, nos va a operar probablemente una máquina, nos va... Desactivadores de bombas, ¿es peligroso? Vale, quita los desactivadores de bombas. De hecho, los que fabricaban desactivadores de bombas, ¿sabéis lo que fabrican ahora? Las Rumbas. Por cierto, ¿alguien tiene una de estas? Sí, consejito, no pases en pelotas delante porque llevan una cámara. Entonces, si cuando tú pasas la aspiradora hacia así, hay un chino detrás, ya te lo digo. Señores, lo que hay que hacer es reaprender, trabajar con robots, trabajar con máquinas, lo hemos hecho en los últimos
100 años y vamos a seguir haciéndolo. Dentro de nada, los trabajos del futuro serán precisamente los que no puedan hacer las máquinas. Los trabajos manuales, los trabajos de empatía, los trabajos humanos. Ahí está el futuro. Así que pensar que el futuro no solo es tecnología, sino metodología, y pensar que la tecnología está para ayudar a los humanos. De hecho, muchísimos trabajos ni siquiera están ahora mismo creados. Realmente lo importante es lo que seáis capaces de hacer, lo que seáis capaces de crear, lo que seáis capaces de innovar, lo que seáis capaces de inventar, de trabajar equipo, cosas humanas, cosas humanas. Realmente en el futuro hay que ser competitivo, hay que ser, pues trabajar con estas nuevas tecnologías y metodología y pensar que la tecnología es el medio, el fin son las personas. Y probablemente el mejor consejo que os puedo dar es que hagáis lo que hagáis. En el futuro lo hagáis con pasión.